Diferencia entre porro y gaita la determina el tambor, ¿no? Pero en la gaita no hay diferencia. Casi siempre es la misma esencia de la parte del tambor. En el ritmo de gaita se puede descansar un poquito más la melodía. Más lenta. De pronto no dice la velocidad, sino de estructura melódica. Melódica, ya. En cambio que la gaita es mucho más continua, registro tras registro. Y ya con excepción del estilo del maestro Saya, que él siempre tiene temas que se sientan bastante, que parece que fueran a tirarse para porro, ¿sí? Pero una base de porro alegre. Puro bullerengue. Son parientes cercanos. Bullerengue al estilo batata. El bullerengue al estilo batata sí tiene, se reconoce, te vaya y que no. Los estilos de cada uno, como lo tocaba de pronto el diablo y como lo tocábamos que era. Así más o menos lo tocábamos que era. Y el diablo tocó. Entonces yo quise sacar como una partecita de uno y una partecita de otro. Entonces, o sea, casi nadie toca el estilo ese, no lo vas a escuchar de pronto. Apenas que me lo hayan grabado, que se lo haya enseñado a alguien. Y de la mitad de como de chalupa, rematado con el otro. Mezclo una parte con la otra. Y se oye. Thank you.
mismo que hay entre la gaita y el porro, que el merengue es sentadito y los registros no son tan, o sea, la puya es como con notas más corticas, más rápido, ¿ya? Por lo menos como ese ¿sí? tema que grabó Maite de ta 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 y pa 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 pa, eso pues, eso más que todo es un registro de puya, ¿ya? Y estos registros son bien sentaditos, las melodías son no son tan picaditas, sino noticas más larguitas. Más o menos la estructura de lo que es merengue. Va con unos piques básicos. O sea, en presentación, en concurso, todo eso. Tengo ciertos piques básicos, que sería esta parte. Que como dijo el Pérez Álvarez, acá lo cogí del primer grupo de gaita larga que vimos, que fue mío, son profesional. Y de ahí en adelante no se lo he visto a nadie más, modestia aparte, sino que solamente lo saco yo. ¡Ay, me! O sea, lo he visto en otra forma, como por ejemplo esta. Pero que no se ve, como le digo, de una forma técnica como esta. Si se puede dar cuenta, se ve en una forma más sentada y se ve. Uh-huh. Más elegante. La otra parte sería esta. ¿Sí? Y hay ciertas partes para más. O esta. Como que hay ciertas cosas que uno lo toma como adorno. Como por ejemplo así. Cierto adorno que a la larga pues no, sino para la vista con las dos ya te permite un poco más facilidades, más técnica ya. ¿Por qué? Porque con las dos uno puede incluso meter los dos sonidos, o sea, ambas maracas, sonidos diferentes o expresiones diferentes. Y tengo un repito. Mientras que allá, mientras que en una sola se daría así. Ya con el dos, pues en un poquito le tocaré una más. Ya. ¿Escuela de quién tiene, compañero? Escuela, bueno. Fluencias. Primera parte pues sería Mío Son. Mío Son, que fue nuestro primer grupo grande que vimos. ¿Lo recuerda el nombre, compañero? Mi nombre es José Alfredo Paternina. De los Paternina de... una pequeña notica, él fue el que ganó en Oveja el mejor gaita macho. El año pasado, en la última versión. Hembra, macho, maraca. Porque se dice que la... Se dice no. La gaita es el aporte nuestro a la fusión esta. Con los instrumentos que son de influencia afro, ¿verdad? Entonces, las gaitas y la maraca viene siendo nuestro aporte. Entonces, la gaita, que es la que canta, la que hace la melodía, ella siempre es la que plantea la conversación. Y el macho es quien le marca su camino. Entonces siempre, algunos utilizan macho, maraca en una sola entrada. Otros plantean primero el macho, dos compases y entra la maraca. Pero para mí lo lógico es esta última. Plantear la melodía de la hembra, plantear el acompañamiento del macho y maracas. Esta es una pregunta técnica, loco. Porque ya me conoce, digamos, el estilo de tocar y el resto del grupo. Pero a veces estoy tocando con otro gaitero
y se sienten incómodos al hacer un tipo de repiques que he estado también analizando hace rato de la música cubana, que se salen un poco de la, por decirlo, del tiempo, van a tiempo, se salen y vuelven y entran. Número de tono. Entonces le hace uno eso a otro gaitero que no conozca y se le tiende a salirse de una vez. O el del llamador o el del. O sea, que siempre hay alguien que coge cuando. La parte, esa parte. Al nosotros tomar un estilo para ejecutar un instrumento, buscamos también que los temas que nosotros producimos sean más o menos parecidos a eso que hemos venido rescatando de algunos viejos, ¿verdad? Entonces esa es la parte. No es solamente rescatar y tomar aquello y seguirlo trabajando, sino producir también más o menos con esas estructuras. Y de pronto meterle un poquito de las otras cosas nuevas que se vean por ahí. Pero que enriquezcan. Que enriquezcan, claro, para enriquecer mucho más.